BMW incorpora el nuevo X1, una versión híbrida enchufable que hoy testamos para todos vosotros, la X-Drive 25e. El SUV compacto de la casa alemana combina ahora su característica agilidad con un consumo de combustible y emisiones contenidas. Su motor eléctrico y la tecnología de celdas de batería de última generación permiten recorrer hasta 57 kilómetros en modo completamente libre de emisiones. El nuevo sistema propulsor se incorpora a la actualización llevada a cabo por BMW en este modelo. El X1 monta una nueva plataforma que le hace ganar en altura y en anchura y ser un poco más corto. Por lo demás, incorpora algunos elementos nuevos, como la parrilla de mayor tamaño que enlaza con los nuevos faros LED autoadaptables y que ofrecen un diseño más estilizado. El paragolpes integra los faros antiniebla, también de LED, y unas tomas de aire de mayores dimensiones. En cuanto a la zaga, la inserción en el faldón posterior adopta ahora el color de la carrocería. En el interior lo más destacado es la pantalla central de mayores dimensiones. Equipa nuevas funciones como información meteorológica en tiempo real, control del equipo de sonido o de la iluminación, tanto interior como exterior. El X1 híbrido enchufable cuenta de forma exclusiva con protección acústica para peatones. Al conducir en modo eléctrico a velocidades de hasta 30 km hora, se genera un sonido para alertar a otros usuarios de la vía de que se aproxima un vehículo electrificado. Esta versión está compuesta por un motor gasolina de 1,5 litros y 3 cilindros y un sistema de propulsión eléctrico especialmente desarrollado para este modelo. El propulsor de gasolina desarrolla una potencia máxima de 125 caballos con un par de 220 Nm. Transfiere su potencia a las ruedas delanteras a través de una transmisión Steptronic de 6 velocidades. El motor eléctrico genera una potencia equivalente a 95 caballos y entrega 165 Nm de par a las ruedas traseras a través de una transmisión de una velocidad única. En conjunto, ambos motores proporcionan una potencia máxima de 220 caballos. La tracción integral híbrida, con su distribución de potencia rápida y precisa entre las ruedas delanteras y traseras, ofrece un alto grado de placer de conducción y una encomiable agilidad. La disposición del motor eléctrico sobre el eje trasero contribuye a una equilibrada distribución de los pesos. Junto con la interacción controlada de forma inteligente entre las dos unidades de potencia, proporciona la máxima estabilidad, comodidad y respuesta dinámica. El conductor puede usar el botón eDrive para intervenir en la operativa del sistema de propulsión. En la configuración estándar, el sistema garantiza una interacción óptima entre las dos unidades de potencia. El modo Max eDrive se puede activar para aprovechar al máximo la propulsión eléctrica. El modo Safe Battery permite al conductor mantener el nivel de carga de la batería mientras conduce, o aumentarla mediante la recuperación de energía. A mayores podemos elegir entre diferentes mapas de conducción: Comfort, Sport y Eco Pro, para influir en las funciones de conducción y suspensión, así como en los sistemas de confort eléctricos. Con la última tecnología de celdas de batería de alto voltaje, el nuevo X1 híbrido enchufable cuenta con generosas reservas de energía eléctrica, que permiten al conductor desplazarse a diario sin emisiones, solo con el empleo del motor de cero emisiones. La batería de iones de litio tiene una capacidad de 10 kilovatios hora, que permite una autonomía eléctrica de entre 54 y 57 kilómetros. La batería de alto voltaje se puede cargar en tomas domésticas convencionales con el cable de carga del equipo de serie. Una batería completamente descargada se puede cargar por completo en aproximadamente 5 horas y en 4 alcanza el 80% de su capacidad total.